La razón para irse a la India era simplemente irse muy lejos. Suena como muy banal, como muy vacío, pero de adolescente de 15 años, eso es lo único que yo aspiraba, a sentirme grande. Es bien rara la relación con mi hermano porque somos muy parecidos físicamente, dicen. Yo sí lo reconozco, esa similitud, pero siempre me impresiona la cantidad de veces que nos confunden uno con otro o que creen que somos gemelos. Entonces hay un juego de espejos bien fuerte y entonces las diferencias resaltan más. Es que no me gusta ni siquiera hablar de eso. No quieres ni mencionar. No, porque es una composición entre tres. Entonces yo digo como una estructura, una idea, y entre tres formamos el resto. Sí, pero este es un documental entre más de tres. Bueno, la música es de Bolé, y de Bolé, ya. Mis referencias de India eran mi hermano, que él había estado ya un año en India, internado, a la misma escuela a la que yo fui. Y la decisión de ir no fue mía, fue de mis papás y de mi hermano, como que lo hablaron ellos. Yo estaba en una situación en la que no podía tomar muchas decisiones. Entonces, una noche me invitaron a salir y me dijeron que si abría la posibilidad, yo estaría dispuesto a... Les dije que sí y me dijeron pues te vas en 2 semanas. Ya estaba todo arreglado. Encontré esta posibilidad por el papá de un amigo que hizo yoga en Los Ángeles en los 80. Se lo propone a mi amigo lo estaba considerando, me lo mencionó y a mí me interesó. Me interesó porque más lejos que India no puedes irte de México. Si te vas más lejos te empiezas a regresar. Fue en ese primer año, yo llevé una guitarra, pero me dijeron que tenía que tocar un instrumento que estuviera dentro de las actividades de la escuela. Las opciones eran canto, tradicional, baile, tabla, que es
una percusión de India también, o cítara. Yo nunca había visto, tal vez había visto una cítara así en la televisión, pero pues eran cuerdas y madera. Yo venía de la guitarra y pues dije, la cítara. En el momento en el que yo internamente me acepté como músico, el instrumento me abrió las puertas, los brazos, me acurrucó. Como yo no hablaba inglés, mi proceso de adaptación fue realmente estar en silencio muchos meses, observando y observándome, ¿no? Estaba participando en todo, pero no estaba interactuando en realidad, mis impresiones se me quedaban a mí. Escribí mucho, empecé a escribir mucho, creo que ahí fue cuando empecé a escribir, y también tenía una cámara, también empecé a tomar muchas fotos, fuera mi... Y lo fue después, en otras ocasiones. Fue mi vector para entender la realidad. No, regresar a lo de India, güey. O sea, siempre nos vemos en diferentes locaciones, a diferentes edades, en diferentes momentos de nuestras vidas. Y como que hay una complicidad bien asumida, ¿no? O sea, bueno, además nos conocemos de morritos. Pero sí como que la onda del internado, incluso yo con Leo, que no estuve al mismo tiempo, hay como códigos en común, ¿no? Era una línea así de edificios donde estaban todos los hombres. Y del otro lado había un jardín en medio. Y del otro lado veías a las chicas, güey. Pero también te tocó cuando las veías así, ellas también se asomaban en la noche desde la ventana, ¿no? Y en medio unos reflectores y unos guardias afuera en las... De los dormitorios, güey. Hormonas, torneos de box, güey. Sí. Saquen esa energía. Grupos de... Cabari, güey. Como grupos de la muerte, güey, en el ensayo, güey, de esa época, que llegaban y te pateaban, güey, para despertar. Todos enmascarados, güey. Y yo como que siempre asumí que tú entendías a qué pedo íbamos. No, yo no sabía. El avión, ¿y qué onda, Tommy? ¿Cómo va a estar la onda? Y ya me habían dicho eso, pues sí sabes que va a haber disciplina, y sí sabes que va a ser militar. Y yo, sí, pero como... Y en el avión, ¿y qué onda, Tomás? ¿Qué va a hacer? No, pues no sé. ¿Y qué idioma vamos a hablar? Pues creo que uno que se llama Gurumuki o algo así. O sea, y estábamos los dos, de repente nos dimos cuenta que ninguno de los dos sabía nada. Así de... Ah. Yo sí veo el proceso, por ejemplo, entre ustedes dos, muy distinto. Leo, yo lo siento así como en lo personal, yo como en otro momento, güey. O sea, como... Lo que tú topaste ahí, como tu duelo ahí, fue otra cosa. Sí, su forma de pensar, su energía. No, aparte, llegar, ¿de dónde veníamos? Pues todo se va así, todo se fue dando de entrada, como un instinto para cada quien, güey. De entrada del mundo en que veníamos, ¿no? Los dos. Yo siento que venía de un mundo muy distinto que el tuyo. Yo trabajé cosas muy distintas en India que de lo que tú trabajaste. Yo trabajé de intoxicación, creo que en un año, ¿cómo empezó? ¿Cómo cambió, cabrón? Y otra cosa que es bien diferente, las fotos eran en film, todos tenemos cámaras de rollo, a mí me la regaló mi jefe. Fue mi primera cámara mía y había mucho blanco y negro en India. Y te revelaban a mano, algo que aquí es carísimo, ahí te lo revelaban por nada. Entonces todos teníamos fotos de blanco y negro, era como la moda dentro de la escuela, fotos blanco y negro reveladas a mano y se veían todavía más viejitas. Esas fotos parecen de 1917. Más creepy, güey, unas bien raras, güey. Yo me empecé a clavar, ahí fue donde empecé a tener mis propias fotos, a tener mis propias ediciones y como también fue la primera vez que viajé, y cuando viajas solo, mi jefe siempre tuvo cámaras, pero como siempre cuando estás chiquito, pues tu papá las toma, él te toma las fotos, ¿no? Y cuando tú viajas por primera vez es cuando empiezas a tener tus propios recuerdos que registrar.
gusta compartir la visión del mundo que me parece más coherente y que me gustaría que más gente compartiera. Me clavé primero a fotografiar familia cuántica. Ese proyecto funcionó. En el momento en que lo hice, en que lo entendí, me di cuenta que era algo que yo podía abordar desde adentro, mucho más íntimo. Y por otro, era una continuidad de lo que había hecho en India. En India yo retraté a gente de todo el mundo que vivía en una especie de entorno ajeno a sus lugares de origen, con una cuestión de fe que los unía. ¿Caliente? El proyecto consiste en una suite. Originalmente eran 3 movimientos, ahora son 4. Es para Sita Imbu. Y la intención de esta suite es que describa con música el desarrollo espiritual de un ser humano en esta vida. El primer movimiento es el nacimiento, la formación del niño, el nacimiento, su niñez, como todo este espacio en el que no hay forma y es muy inocente y empieza a agarrar forma dentro de esta realidad que nosotros percibimos, ¿no? No sé por qué Amanda nunca se ha quedado de manera constante aquí. Ajá. Pero que siempre que se va, se lo renta a alguien, y siempre ese alguien resulta que es gente que conocemos, ¿no? El último que vivió aquí fue un fotógrafo, amigo mío, que no conocía a nadie de las otras personas que yo conocí que vivieron aquí antes, pero que pues tiene sentido que haya rentado el mismo lugar, ¿no? Claro. Y aquí era donde vivía Dana, precisamente. Y Dana era así como la reina de la generosidad es. Entonces esta era una casa pues abierta, en realidad era una casa abierta totalmente. Si podías llegar cuando quisieras, y siempre estaba abierta. ¿Cómo hoy? No bien, pero... Como llueve y pues estás aislado en la selva, ¿no? Y si hay una gotera, pues estás aislado en la selva con una gotera. Y con muchas a la vez, ¿no? Mi razón para no irme del DF era porque tenía un muy buen depa. Esa era la razón por la que me aguantaba estar ahí hasta que dije, no, ya me voy, lo suelto. Dije, qué tonto, ¿no? Qué tonto que me quedo en un lugar porque tengo una buena renta. Y llegué y pum, me encontré en estos ambientes. Y además, al principio fue gratis, al principio fue la abundancia de la vida, así de, bienvenido. Tenemos amigos, amigos chefs, amigos masajistas, amigos con casas increíbles. Mira, si abres y sueltas, es lo que te llega, ¿no? Y ya no podía regresar a un depa así. Estaba muy bonito y muy garigoleado y todo, pero tenía ángulos rectos, ¿no? Okay, guys, so I'm gonna explain you a little bit how it's gonna happen once we're in the boat, okay? We're gonna go around 1 hour, as I told you. We're gonna look for the sharks. We don't know exactly where they are. They don't have a GPS or a satellite system to locate them. It's kind of looking like this into the ocean. These animals are very, very lonely the rest of their life. They can live up to 140 years, 150 years, something like that. So we're probably gonna see sharks that are older than all of us here. El tema de la interacción del humano con
con el entorno. Me gusta. Una vez vi un letrero que decía en Catemaco, decía Reserva de Catemaco, donde el hombre interactúa en armonía con la naturaleza. Y siempre se me quedó esa frase porque no entendí por qué estaba separado el hombre de la naturaleza. O sea, se me hizo totalmente artificial esa idea. Y desde entonces, ver cómo el hombre acomoda su entorno, ya sea con las plantas o ya sea con los animales, es algo que me ha fascinado mucho. Ese trabajo, realmente lo que hay que hacer es manejar gente. No se trata de saber nadar bien, no se trata de nada más que de manejar a la gente. Una amiga mía lo había hecho y me conocía y me dijo, tú tienes el perfil, tú tienes que intentar esto, te va a encantar. Eres alguien que te gusta la naturaleza, eres fotógrafo y hay que tomar fotos y las tienes que vender, entonces te va a ir muy bien, te va a encantar fotografiar a los tiburones y a fotografías animales. Escuchar historias de la gente, no de los turistas en particular. Los turistas son gente, son personas. Pues cada quien tiene su forma de ser descifrado y cada quien tiene una historia excelente que me puede contar si yo lo escucho. Son gente que me toca conocer en el mejor de los contextos. Me toca conocerlos cuando están de vacaciones, me toca conocerlos cuando están para pasarla bien, cuando están para no ser, solo no para hacer, sino para ser. Ellos vinieron aquí a flotar, ¿sabes? Y están en traje de baño, no tienen uniformes, no tienen todas sus insignias y sus armaduras. Es una persona frente a mí. Segundo movimiento, que es la adolescencia, donde se vuelve un poco más caótica y sobre todo frenética la música. Hay un gran momento de paz, pero acaba en intensidad, ¿no? Leonardo es un ser con una paz enorme, tiene esta energía jesucrística, yo le digo, y tiene ese encanto. Pues, mi mejor amigo, ¿no? Yo creo que le debo a él gran parte de mi carrera profesional, porque él siempre me empuja, ¿no? Para que yo hagan lo que quiero.